Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi cocina. Hoy voy a preparar un champurrado y aquí les muestro los ingredientes que voy a necesitar. Aquí tengo un litro de leche, tengo aquí un litro de agua, una taza de agua, una leche clavel o evaporada, dos cuadritos de chocolate de la abuelita, tengo una varita y media de canela, un piloncillo chico, está chico, tengo aquí una taza de harina de maseca y vamos a empezar con la preparación. Ahorita les voy mostrando paso a paso lo que voy a ir haciendo. Aquí tengo yo una ollita aquí en la estufa. Le voy a agregar el litro de agua. Y aquí le voy a agregar las dos tablillas de chocolate. El piloncillo. Y la rajita y media de canela. Y lo vamos a dejar que se cosa bien hasta que la canela suelte su sabor. Mientras vamos a disolver la taza de harina de maseca. Ahorita les muestro. Mientras se cose el chocolate y la canela, vamos a disolver la taza de harina en la taza de agua. Bueno, pues ya terminé de mezclar muy muy bien la harina de maseca en el agua. Ahora vamos a esperar que se cosa muy bien la canela para agregársela. Ahorita les muestro. Miren, aquí está hirve la canela con el chocolate. Aquí ya tiene 3 minutos hirviendo porque quiero que suelte todo su sabor la canela. Y ya le vamos a agregar la leche. Miren. Vamos a esperar a que empiece a hervir para agregarle la masa que batimos con el agua. Vamos a esperar que hierva. También le voy a agregar de una vez la leche clavel. Voy a dejar que empiece a hervir para agregarle lo que sigue. Miren, aquí ya empezó a hervir la leche con el chocolate y la canela. Ahora le vamos a sacar la canela para que no nos estorbe, para que muevamos la. Ya se la quitamos. Ahora le vamos a agregar la masa que deshicimos en agua. Se la vamos a agregar aquí. Pero le vamos a estar moviendo y moviendo y moviendo. No le vamos a dejar de mover. Miren. Aquí sí, la vamos a estar mueve y mueve. Y ya cuando empiece a hervir. Le voy a bajar a media flama, a medias, y la voy a dejar que se cosa por 3 minutos, porque la masa tiene que estar bien cocidita. Y aquí lo que tenemos que hacer es estar mueve y mueve para que no se nos vaya a pegar. No le vamos a dejar de mover.
Aquí lo seguimos moviendo, miren, mueve, mueve. Recuerden que ustedes lo van a dejar a su sabor de lo dulce. Recuerden que cada quien tiene su diferente sabor. A una nos gusta bien dulce y a otras no nos gusta tanto, y ahí ya va a ser al gusto. Miren, aquí ya empezó a hervir, miren. Ya está empezando a hervir. Miren. Aquí lo que voy a hacer es que le voy a bajar a la flama hasta el 4. El número de mi estufa es hasta el del 1 al 6. Y le voy a bajar hasta el 3. Y lo voy a dejar cociendo alrededor de 3 minutos para que se cosa bien la masa, porque quiero que quede bien cocidita. Bueno, pues la dejamos 3 minutos y ahorita regresamos. Bueno, pues ya lo dejé cociendo, miren, por 3 minutos, porque yo quería que se cociera muy bien la masa para que no quede cruda. Y así estará más delicioso. Ahora, pues ya está listo para disfrutarse. Le vamos a apagar. Y miren, me voy a servir aquí en mi taza. Y así quedó. El champurrado, miren, quedó delicioso. Espero que les haya gustado la receta. Y si les gustó, regálenme un like. Los invito a que se suscriban. Compartan el video con sus amigos y sus familiares. Y muchas gracias por mirar mi video. Hasta la próxima.